Y por eso quiero anunciar que si soy presidente del gobierno voy a modificar la ley electoral para que no se puedan convocar elecciones generales en España durante los meses de julio y agosto. Porque eso no es razonable. No es razonable. Amigos, creo que debemos de aprender la lección de las últimas semanas. Vivimos en un cambio climático con olas de calor, como estamos viendo. Millones de españoles estaban de vacaciones y tienen que interrumpirlas para poder ejercer su derecho al voto. Y además, miles y miles de trabajadores que también tenían derecho a sus vacaciones no las han podido tener. Me refiero a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me refiero a los carteros, me refiero a los ciudadanos que les ha tocado estar en las mesas electorales. Y por tanto. Con todo respeto y humildad vamos a replantear una modificación de la ley electoral para que, salvo en casos de extraordinaria urgencia o necesidad, en España no volvamos a hacer elecciones en julio y agosto y así facilitar la participación electoral, la campaña electoral y no estar absolutamente persuadidos de que puede haber alguna gente que lo que le interesaba es que la campaña electoral fuese plana, que no se pudieran celebrar mítines porque ellos no pueden hacerlo y que hubiese personas que no pudieran votar simplemente porque no están en sus domicilios.